gran concierto solidario. Hagamos realidad el sueño de Julián Angulo, deportista de élite quien aspira a participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Julián Angulo es la esperanza de Ecuador. Les invitamos a que sean parte del concierto intercontinental online solidario. Este domingo 18 de abril a las 18 horas Europa. Organiza JMJ Producciones Madrid, con la coordinación de Rodrigo Ceballos, comunicador social, Radio Picardía Internacional y Radio Ecuatoriana 88.4 FM. Donativos por Bizum al 655-1179-61. Únete a apoyar a Julián Angulo, la esperanza de Ecuador. Recuerde, este 18 de abril a las 18 horas Europa, JMJ Producciones, apoyando al deportista ecuatoriano. Muy buenas tardes, Madrid y Ecuador y el mundo. Muchas gracias. Un saludo muy especial también a Radio Picardía Internacional por la transmisión de este concierto solidario Luchando por un Sueño, Juliana Angulo Jama. Cuando son las 18 horas y 18 minutos, damos inicio desde Europa, JMJ Producciones, damos inicio a este proyecto de solidaridad con una compatriota ecuatoriana. Esta iniciativa quiere llegar al corazón de cada uno de ustedes, porque Julián Angulo Jama es una deportista ecuatoriana de élite que persigue un objetivo: poder clasificar para participar en las Olimpiadas Tokio 2021. Y con este objetivo principal, desde el año 2018, llega a España, y con el firme propósito de lograr esta meta, hoy Rodrigo Ceballos, comunicador social, y Miriam Caicedo, locutora de JMJ Producciones, nos unimos para recaudar fondos para apoyar a Juliana Angulo en este largo recorrido. Como tal, quiero agradecer a Radio Picardía Internacional por la transmisión especial de este concierto solidario desde Madrid, luchando por un sueño a favor de la deportista ecuatoriana Juliana Angulo Jama. Damos la cordial bienvenida para que nos explique el porqué de este concierto, para cual damos paso a Ramiro Ceballo, locutor y comunicador social de la Radio Ecuatoriana 88.4 FM Madrid. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, Ecuador. Bienvenido para que nos comentes cómo nace la idea de hacer un concierto solidario y por qué JMJ Producciones Madrid. Buenas tardes, Ramiro. El sonido, Rodrigo, el micrófono. Activa el micrófono. Creo que estamos ahora. Ahora sí, listo, sí. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Radio Picardía en México. Buenas tardes, amables oyentes que están en sintonía de esta señal. En primer lugar, tengo que agradecer honestamente y sinceramente a Miriam Caicedo Rivas. La verdad, una mujer valiosa, y no es que le esté haciendo, como dicen aquí en España, la pelota, pero pienso que una mujer de muchos méritos, de muchos quilates, a quien le propuse una propuesta que también me lo hicieron a mí, ayudarle de alguna manera a esta gran deportista Juliana Angulo Jama, en vista que es una destacada atleta ecuatoriana que requiere de nuestro apoyo. Tiene una aspiración muy cierta de poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio ahora en el mes de julio. Así es que aquí estamos, y debo agradecer a todos de Ecuatoriana FM también por su aporte, y a todos los que de una u otra manera han hecho, están haciendo posible este concierto. Pero más que el concierto mismo, a quienes también debo agradecer, a todos y cada uno de los valiosos artistas, entre ellos, si me permiten mencionar, a Nelcy Díaz, a Diana Andrade, a Fabio San Pedro, a Karina Enríquez. Bueno, y una serie, una gran cantidad de artistas que no recuerdo el nombre con exactitud en este momento. Muchas gracias de verdad por vuestra participación. Y un llamado al colectivo ecuatoriano, al colectivo latinoamericano, si es necesario. Su aporte: hay un número de Bizum en el que quisiéramos que ser solidarios, en vista de que se requiere de dinero para mantener esta propuesta deportiva de Juliana. El Bizum es el 655 11
7961. Entiendo, compañera Miriam, que a lo largo de este evento lo estaremos pasando a fin. Además de eso, pues Miriam nos comentará y otras sorpresas más. Pues muchísimas gracias a esta cobertura, Miriam. Pues, Rodrigo, antes de que te nos vayas, quiero dar paso a una de las personas que fue quien contactó desde un primer instante contigo para proponerte esta idea, o por lo menos es alguien que cree y confía en el proyecto de Julián Angulo. Adelante, Sara. Hola, Sara. A ver si estás activa. Sara, parece que no. Quería darle paso a Sara, pero parece que no está activa. Bueno. Buenas. ¿Qué está? Hola, ahora sí. Pues por aquí damos la bienvenida a Sara María Cutiopalo, al ULEMA. Tengo entendido que estás en Murcia, ¿verdad? Sí. Queríamos que nos comentaras el por qué el confiar en Julián Angulo. ¿Qué es lo que hizo que tú tuvieras esa iniciativa de querer luchar y también trabajar por apoyar a esta deportista de élite ecuatoriana? Bueno, buenas tardes, doña Miriam, don Rodrigo, encantada de poder estar aquí con ustedes y agradecer a todas las personas que nos están acompañando. Agradecer ese granito de arena para que Juliana pueda cumplir sus sueños. A Juliana la conocí porque estuve en campaña, porque estaba en elecciones en el Ecuador y era la candidata de Izquierda Democrática. Y soy de las personas que considera que tiene que trabajar con la comunidad para saber sus necesidades. Y en ese largo recorrido tuve la oportunidad de conocer a Juliana. Y es cuando la conocí personalmente, tuvimos un ratito de compartir y veía que era una mujer luchadora. Ella me decía, ¿qué luchadora tú que haces esos viajes? No digo luchadora tú, porque salir del país para cumplir un sueño es realmente ser fuerte. Salir de la comunidad de su casa y salir así a la aventura por cumplir un sueño y representar a un país. Yo de verdad que cuando hablo con ella le digo, aquí eres tú la heroína, ¿no? Y la, sobre todo nos va a dejar muy en alto. Y dije, bueno, pues tenemos que apoyarla. Y es cuando ahí le comenté a varias personas, por favor, echémosle una mano, si no es por aquí y, ahí, y por allí. Y es por allí donde conocí a don Rodrigo. Le dije, don Rodrigo, bueno, tenemos que servir para algo, ¿no? Ya que tenemos varios talentos, tenemos varias redes de contactos, pues vamos a utilizar esa red de contactos para apoyar a nuestra compatriota. Y es así como también dimos con usted, doña Miriam, y le agradecemos, y así vamos cada persona dando su granito de arena. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, y bueno, ya dentro de poco doña Miriam le dirá cuál va a ser mi función el día de hoy, porque yo también tengo una labor el día de hoy, y cuando usted me diga estaré. Sobre todo, gracias a todos por la oportunidad. Así es, Sara. Bueno, dentro de un momento también volveremos a darte paso para que también vamos a canalizar lo que será la rifa de ese donativo que nos ha hecho otra ecuatoriana. Enseguida voy a dar paso a Patti Mejía de Radio Picardía Internacional. Bienvenida, Patti. Gracias por siempre confiar en el trabajo de JMJ Producciones en esta tarde. Patricia Mejía nos va a acompañar como presentadora de este concierto solidario. Gracias, buenas tardes, bienvenida, Patria. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, de verdad, ser partícipe de esta gran causa solidaria para nuestra querida Juliana Angulo. Me presento, soy Patricia Mejía, subdirectora de Radio Picardía y de comunidades latinas ya en el mundo, estas acompañadas por Global Unión de Radios. Y obviamente representando a la casa de Miriam Caicedo, la casa de todos ustedes, Radio Picardía, en apoyo. Y nada, solamente decir que Radio Picardía se deslinda completamente de todo, de todas las malas vibras que puedan en este momento entrar, porque ustedes saben que desgraciadamente muchas veces cuando queremos hacer cosas buenas, siempre hay un puntito malo. Y hoy decreto que esto va para un completo éxito y todo precisamente para Juliana.
Así es de que bienvenidos a todos. Un placer al compañero y a la chica que acaba de salir. Estamos aquí para ayudar y para servir. Gracias, Patti, y bienvenida. Enseguida damos paso a la atleta ecuatoriana que reside en España, cuyo gran sueño es representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. ¿Por qué no darle la bienvenida a Juliana? Porque ella, en esta tarde, es la verdadera protagonista de este concierto que va a beneficio de esta deportista de élite. Adelante, Juliana. Buenas tardes y bienvenida a este concierto. Nos gustaría que nos des esa apertura a este concierto. ¿Cómo ves la organización de este pequeño trabajo que nosotros como ecuatorianos, igual Patricia también desde California, nos está también apoyando? Juliana, te falta el micrófono que está en silencio, por favor. Adelante. Hola, hola, hola a todos. Primeramente quiero agradecerles por tomar este proyecto. Quiero agradecerles por ser las personas que están al frente de esto y de querer apoyarme, de tomar la decisión de apoyarme. Son muchas y pocas las personas que me están ayudando hasta el momento, y digo muchas porque son muchas y pocas porque las personas que realmente deberían de estarme apoyando no lo están haciendo. Por eso digo muchas y pocas. Quiero agradecerle a todas y cada una de las personas que han dicho vamos a apoyar a esta chica, que han creído en mí como yo creo en mí. Y quiero decirles que yo creo que esto no va a ser en vano, que yo cada día estoy entrenando muy fuerte y dando lo mejor de mí para poder llegar a este objetivo, para poder lograr este objetivo y representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos, que es por lo cual yo estoy aquí en Europa. Es por lo cual yo tomé la decisión de venir acá y decir, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar. Gracias, gracias, gracias a ustedes que ahora están aquí apoyándome y que han tomado su tiempo, que para mí el tiempo es muy valioso, y ustedes están tomando su tiempo para darme aliento, porque para mí esto es algo muy importante. No cualquier persona lo ha hecho. No cualquier persona lo hace, y nada, quiero agradecerles muchísimo por todo. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Bravo! ¡Merece un aplauso! Te agradecemos, Juliana, y de nuestra parte también felicitarte. Rodrigo y yo nos desplazamos también hasta Guadalajara, hasta el lugar donde sí. Tú haces tus entrenamientos. Vimos con qué coraje lo haces, con qué dedicación, con qué esmero, y que tienes una meta fija. Y eso es lo que hace que uno también se motive a querer también apoyar. Y como compatriotas ecuatorianos, aquí estamos para apoyarte. Rodrigo, adelante. Pues sí, la verdad, mi querida Juliana, somos compatriotas. Y también hay mucha gente que sin ser compatriota también ha demostrado de una de otra manera su interés en apoyar el hecho de que por esfuerzo propio tú pretendes llegar y hacer quedar bien a la tricolor, como decimos los ecuatorianos. Es lamentable, y en esta parte quiero ser un poquito respetuoso y a la vez duro, es lamentable que las autoridades deportivas, llámese gobierno central, o quienes deberían apoyar a elementos tan valiosos como Juliana, no lo han hecho. Y somos nosotros los que nos vemos en la necesidad, porque amamos nuestro país y porque creemos que si nos tocamos el bolsillo y podemos aportar algo económicamente para hacer realidad un sueño, que no es solo el sueño de Juliana,
es la aspiración de todo un país, de un país que hoy por hoy está atravesando una situación un poco compleja. Esto de la pandemia, esto de un cambio de gobierno, que esperemos Dios ilumine al país, pero no deja de ser una emoción, una alegría de que Juliana, esta compatriota nuestra, con un granito de arena que aportemos nosotros, los que estamos implicados en esta causa, tengamos el honor de que el amarillo, azul y rojo flamee en Tokio. Es lo que podría añadir. Y bueno, pues aquí estamos y estaremos siempre prestos y dispuestos. Un placer, Patricia Mejía, de Radio Picardía. Yo te había visto algunas veces, no habíamos hablado nunca. Yo de verdad a Miriam debo agradecerle de corazón. Yo estoy en deuda con Miriam, porque es la cabeza central de este proyecto. Gracias, Miriam. Así es. Pues nada. Y de esta forma, pues, vamos a dar apertura y no sin antes, vamos a dar paso a producción. Bueno, más adelante volveremos a conectar con Juliana y con Rodrigo también, para que entre los dos puedan ir motivando a que a nuestra gente se una a apoyar este proyecto, porque este proyecto se trata de recaudar fondos para apoyar económicamente el proyecto de Juliana Angulo, porque Juliana tiene ganas, está inmersa ahí trabajando en su objetivo, pero lo que falta es ese recurso económico, ese apoyo y esa solidaridad y ese cariño de todos quienes quieran unirse a apoyar este proyecto. Miriam, bueno, Miriam, si me permites, solamente sí, quisiera agregar algo. Yo le quiero dar, como mexicana, el reconocimiento y el aplauso a todos los inmigrantes que están apoyando a esta chica. Es de verdad un verdadero orgullo el que ustedes como personas que han salido de su país, como lo acaba de decir Ramiro de la Peña, un placer, el que ustedes estén luchando por fuera y que se esperaría de otros lados, pero ustedes con inmigrantes, aparte de extrañar su país, aparte de estarse jugando en otro lugar que no es su país, estén todavía tomando la responsabilidad que deberían de hacer y deberían de tomar otros, que tienen el poder para hacerlo. Así es de que, como Voces Milano, quien también le hicieron su entrevista tan maravillosa, representándola en Italia, como en ella, yo ya tuve el placer también de trabajar un poquito con ella, lo recuerdas, Juliana, cuando estuvo en una presentación en Colombia, Y se le presentó como una de las deportistas destacadas, mandaron videos, se dio su biografía y demás. Miriam, obviamente lo acaba de decir el señor Ramiro, eres la cabeza, pero eres más el corazón. Y el que esté aquí, Ramiro, es más, Juliana, déjame decirte que mira, yo ni siquiera me pude peinar, manita, porque aquí es tempranísimo, pero estoy de corazón. Porque yo no soy ecuatoriana, pero tengo corazón ecuatoriana, tengo corazón peruano, chileno y demás, del mundo, porque eso es lo que tenemos que ser. Así es que un aplauso para todos los inmigrantes, porque yo también fui inmigrante, porque yo soy inmigrante, yo soy mexicana y vivo en Estados Unidos. Así es que para todos, todos, todos los inmigrantes, ese aplauso, Juliana, va por ti. Muchas gracias. Gracias a todos los que en esta tarde se han dado un momento especial, como Ramiro de la Peña, Juliana también, para apoyar y dar esa iniciativa de apertura a este concierto solidario. Y bueno, continuando con la programación, enseguida vamos a dar paso a nuestra periodista y gestora cultural, Patricia Morales, desde Madrid, periodista ecuatoriana, quien nos hace una pequeña reseña especialmente dedicada para Juliana Angulo, otra ecuatoriana también apoyando el deporte. Adelante, producción, con ese trabajo de Patricia Morales. Qué gran ocasión estar juntos en esta gran velada, donde se une el arte, la música, la cultura, pero también el deporte. Juntos por el sueño Tokio 2021 de Juliana Angulo, una gran deportista ecuatoriana. Recordemos que si vamos solo, vamos rápido, pero si vamos juntos, llegamos más lejos. Juliana Angulo,
Fue en 1994 cuando nació este amante del deporte en Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador. Emigró a España por falta de apoyo en su país a las necesidades básicas como deportista. Pese a tener un palmarés y logros destacados como campeona sudamericana infantil, medallista panamericana juvenil, medallista iberoamericana adultos y de Juegos Sudamericanos, tiene el récord del país bajo techo y al aire libre, y ha participado en 5 mundiales, siendo una gran competidora también del Grand Prix. Sus necesidades son contar con un sitio donde entrenar, psicólogo, nutricionista, un profesional que la puede entrenar, porque el esfuerzo y las ganas de Juliana las tiene a rebosar. Hasta ahora personas particulares se han unido a la causa Juliana Tokio 2021, un sueño al que esta mujer se acoge con optimismo. Su anhelo es ser feliz haciendo lo que ama, pero también hacer feliz a un país entero con sus logros. Para Juliana es importante estar en los próximos Juegos Olímpicos, pero sabe que mientras su corazón esté latiendo y su cuerpo lo permita, seguirá llevando la tricolor por el mundo, con lo que mejor sabe hacer. Competir llevando con ella la maleta de un gran esfuerzo diario e infinito sentimiento de que quien quiere y cree en sí mismo, todo lo puede lograr. Y con este preámbulo hemos podido conocer un poco de la vida de esta gran atleta ecuatoriana, Juliana. Queremos agradecer a todas las personas que a lo largo de la vida de esta ecuatoriana han sabido contribuir con un granito de arena para que sus sueños se hagan realidad. Sueños que cuando sean logrados será el triunfo no solamente de ella, sino de todo un país. Gracias al señor Rodrigo Ceballos de Radio Ecuatoriana, a JMJ Producciones, a Radio Picardía y también a Voces Italia y, como no, a todos los medios de comunicación que estarán siendo parte de esta transmisión. Bienvenidos a todos y gracias, por supuesto, a todos los artistas y todos los que serán parte de este gran evento. Bienvenidos todos ustedes a este sueño, Tokio 2021, Juliana Angulo. Así es, un agradecimiento especial a la gestora cultural Patricia Morales, que siempre nos está apoyando con su talento intelectual y dando ese espacio de apertura a lo que es el concierto solidario, luchando por un sueño a favor de Juliana Angulo Jama. Un agradecimiento especial a Voces Milano Italia, a Radio Picardía Internacional, Ecuatoriana 88.4 FM Madrid, Carácter Latino Televisión Online y a todos aquellos quienes hoy se darán cita para seguir este concierto solidario. Y con esa apertura de la historia y la tradición de lo que es la deportista de élite Juliana Angulo, damos apertura a lo que es el concierto solidario. Y aquí los protagonistas son los artistas. Tendremos la participación del grupo Bello Sueño Argentina, Giovanni Vascone de Quito, Ecuador, Luciana y la Conquista, artista colombiana desde Santiago de Chile, Soraya Corazón de Madera, artista ecuatoriana, grupo Venus Mamba, España, también apoyando el deporte, Luis Eduardo Cruz Tafún, trovador de la Rocola, Diana Andrade, la banda del Agus Argentina, Tugarra Norteña, también argentina, Enrique Dávila, artista mexicano, Amanda López de Ecuador, el grupo Contraste, Luis Carlos Muñoz desde Colombia, Fabio San Pedro y Nelcy Díaz. Con todos ellos abrimos este concierto solidario a favor de Juliana Angulo. Y así, de esta forma, invitamos a Amanda López, conocida artísticamente como La Que Manda, de origen ecuatoriana, radicada en Guayaquil. Hoy nos es en este concierto, nos interpreta el tema El amor no es así y Sabor a miel.
Adelante, producción, con esa actuación musical y damos apertura a este concierto solidario. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Amanda López, la que manda soy yo. Un saludo desde acá de Ecuador. Apoyemos en esta noble causa a Juliana Angulo, que quiere llegar a los Juegos de Tokio 2021. Ya saben, apoyemos esta noble causa. Un beso y se los quiere. Mi
solo para mí. La razón de mi vivir, a quien Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero. Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero. Sabor a miel tienen tus labios, son tus besos. Así es como sabor rico como la miel. Así escuchábamos la primera actuación musical del primer artista que también se une a apoyar a este concierto solidario. Y bueno, damos paso a Patti Mejía, directora de Radio Picardía, para que nos siga presentando el siguiente artista. ¿Hasta qué país nos vamos? Mira, nos vamos hasta Colombia, acabas de mencionar hace un momento que esto no fuera posible sin los artistas, pero obviamente también esto no fuese posible sin los medios que nos están apoyando, así que yo quiero mandar un fuerte abrazo para Impulso TV, que en este momento se está uniendo con nosotros, transmitiendo también esta programación, obviamente Mi Casa Radio Picardía y Global Unión de Radios, que ella dijo presente, y obviamente Radio Polac en Polonia, así es de que bueno. Bueno, nos vamos hasta Colombia, vamos a disfrutar un poco de folclore, vamos a disfrutar un poco de lo que es la visión de un artista, el cual él representa su folclore colombiano. Tiene un estilo muy propio y hoy nos trae dos temas maravillosos, que bueno, de alguna manera lo caracterizan, ¿verdad? Y son dos temas, uno llamado Hace un mes, y el otro dice hace 8 días. Entonces, no sé si fue hace un mes o hace 8 días, pero estoy segura que todo un año y de aquí para adelante será todo éxito para él. Así es de que nos vamos con Luis Carlos Muñoz y su quinteto Imperial. Vamos con él. ¿Qué tal, amigos de España, de Ecuador, de Colombia y del mundo entero? Les saluda de nuevo, este es su amigo Luis Carlos Muñoz, desde Colombia, director y vocalista del internacional Quinteto Imperial. Esta vez para invitarlos con todo el corazón, con toda nuestra bondad, a unirnos a una linda causa. Julián Angulo, un
una chica ecuatoriana, deportista élite, que quiere participar, hacer parte de esos Olímpicos Tokio 2021, vamos a ayudarle entre todos. Vamos a aportar nuestro granito de arena, por pequeño que sea, a ella le va a ser muy valioso para lograr ese sueño. De hecho, esta campaña se llama En Busca de un Sueño y también es una gran esperanza para Ecuador, para realzar eso tan lindo como es el deporte. Así que los invitamos, unámonos todos en esta linda causa a aportar en España por Bizum al 655-11-79-61. Síganos por las redes también, vamos a estar todos unidos en esta linda campaña. De corazón, de antemano les agradecemos, JMJ Producciones, Luis Carlos Muñoz y el Quinteto Imperial desde Colombia, unámonos todos en esta linda causa, ayudando a Juliana Angulo en busca de un sueño. Dios les bendiga, ahí nos vemos. Bye.
mi corazón te evoca. Tengo sed de aquella fuente que se presta de tu boca. Tengo sed de aquella fuente dulce y fresca de tu boca. Hace un mes, hace un mes. Muchísimas gracias a Luis Carlos Muñoz y su Quinteto Imperial desde Colombia, Identidad y Tradición Folclor Colombiano, que nos acompañaba siempre, está apoyando a JMJ Producciones. Por aquí tenemos un saludo de Juan René Ramírez Martínez. Dice, saludos enormes desde Tehuacán, Puebla, México, de sus amigos Los Cumbará, la esencia sonera de Puebla. En especial a mis amigos Patti Mejía, Alalo Tellis, Adi Cueva, Rosa López, Sandra de Ramírez y a toda la fusión de Radio Picardía e Impulso TV. Gracias, un saludo muy especial a ese equipo, a esa gran orquesta Los Cumbará, que también hemos tenido nosotros el privilegio de contar con sus participaciones en nuestros conciertos virtuales. Jonathan Castelo dice, por Bizum es fácil colaborar. Así es. Tenemos las donaciones a favor. Por aquí tenemos que aportar Julián Angulo, Jama, Bizum. Bueno, el Bizum para hacer las aportaciones a nombre de Juliana Angulo es el 655-1179-61. Y la cuenta es ES70-2100-2086-5102-0021-6239. Dice Juliana, gracias por tu apoyo. Ese es el número de cuenta para quienes deseen hacer una transferencia bancaria. Bueno, yo de mi parte quiero dar un agradecimiento especial a quienes nos han hecho llegar sus donativos voluntarios a lo que ha sido la campaña de JMJ Producciones Madrid. Nosotros emprendimos una campaña, un puerta a puerta, como quien dice, tocando el corazón de cada uno de ustedes para poder recaudar un pequeño granito de arena para colaborar con este proyecto de Juliana Angulo. Quiero agradecer de manera especial a Sandra Viteri en Alemania, a Hipatia Ávila, que siempre está apoyando a JMJ Producciones desde Madrid, a Divina Arrieta, la reina de la solidaridad, a Daisy Alexandra Morocho y en especial a una persona, Patricia Larrea, quien nos hizo un donativo muy especial, como es, por acá donde tengo lo de Patricia, bueno, Patricia Larrea es quien nos hizo el donativo de un cuadro, que ya en un momento conectaremos otra vez con Sara desde Murcia, quien nos va a explicar cómo vamos a realizar la rifa de este cuadro. Pero nosotros seguimos deleitándoles con la mejor música, porque este concierto, los protagonistas también son los artistas. Y enseguida llamamos a la participación al Bello Sueño Argentino, dirigido por Roberto Peralta desde el año 2013, único cantante. Nace a raíz del fallecimiento de la voz líder del grupo Medialuna y tomó el nombre de Bello Sueño en homenaje a Pablo Salas. Hoy nos presentan dos temas, Te Arrepentirás y Si Tú Supieras. Adelante producción para deleitarnos con esa linda música desde Argentina, especialmente para Juliana Angulo. Hola, soy Rubén Peralta, la voz de Bello Sueño, y quiero saludar a mi amiga Juliana Angulo y a todos los deportistas de Elite, así que nuestro apoyo de Bello Sueño, y los invitamos a todos a este festival a colaborar con Juliana para que pueda seguir
haciendo su deporte, desarrollando su actividad. Así que un abrazo grande de parte de toda la gente de Bello Sueño desde Argentina. Un abrazo grandísimo. Sabes lo que es querer, pero te arrepentirás
sabes lo que es querer. Suena Bello Sueño. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás, te arrepentirás. A tu lado no volveré, y aunque solo quedaré, sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás. Muchísimas gracias, esa actuación, y también un agradecimiento especial para Aida Elda, que fue quien nos proporcionó el dato para participar de estos artistas, Bello Sueño, de Argentina. A continuación, quiero agradecer de manera especial, como lo dije antes, a Patricia Larrea Almeida. Nace en Guayaquil, donde estudia bachillerato artístico, cursando estudios de pintura y dibujo y escultura en el Colegio Nacional de Guayaquil. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué acotar Patricia Larrea Almeida? Toriana tuvo la genial idea y la gentileza de unirse a este proyecto, a la campaña de JMJ Producciones, y nos hizo un donativo de un cuadro, a ver si producción nos muestra, es posible que se pueda mostrar la imagen del cuadro. El vídeo no se puede apreciar. Bueno, vamos también a ver un pequeño vídeo que nos hizo llegar Patricia Larrea sobre esta importantísima obra de su creación. Como hemos dicho, es única, valorada en $900, que le dona a Juliana Angulo para este proyecto. Adelante con la imagen. Ahí podemos apreciar la imagen de esta hermosísima obra de arte que nos han donado en la campaña que se hizo de parte de JMJ Producciones Madrid para apoyar a Juliana. Una obra única. La serie está denominada como Metamorfosis Cuarto. Tiene una técnica de pintura de acuarela, para lo cual vamos a dar paso a Sara, Sara María, desde Murcia. Y tenemos que, ¿cuál es la idea que tenemos para este cuadro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Explícanos un poco, Sara, para que la gente se pueda informar sobre cuál es el objetivo con este cuadro de donativo. Bueno, como bien ha dicho nuestra querida Miriam, este cuadro es un cuadro único, no lo pueden tener todas las personas porque es un cuadro de 15 obras y tiene autenticidad. Entonces nosotros hemos elaborado una rifa que va del número 1 al 200, ¿vale? Entonces, las personas que deseen participar en la rifa, pues cada número cuesta 3 euros y el número de Bizum al que tienen que hacer es al número 655-117961. Es el número de teléfono de la organización del evento
porque será esta organización que le haga llegar todos los fondos recaudados a la querida Juliana. Lo digo para que todas las personas sepan cómo vamos a actuar, ¿vale? Entonces, a las personas que estén interesadas, pues tienen que hacer un visum a este número, se los repito, 655-117961. De la siguiente manera, ponen rifa número 2, por ejemplo, pago por visum. Eso se hace súper rapidito y en un momento. En cuanto la persona me diga, sí, esta persona ya está, ya ha hecho el pago, pues yo procedo a poner vuestro nombre. Y así vamos a llegar a más personas y poder apoyar a nuestra querida Juliana. Vamos a estar a lo largo del evento para que todas las personas que se animen y puedan tener este fantástico cuadro de esta gran artista, pues a seguir comprando muchos números para seguir apoyando el talento ecuatoriano de esta gran pintora y también a nuestra querida Juliana Angulo. Así que les invito a que me sigan diciendo qué números quieren por Facebook y yo sigo apuntando y así seguimos sumando más granitos de arena. Bueno, tal como nos explicaba Sara, esa es la temática de cómo se va a realizar la organización de la rifa de este cuadro, una obra de arte de Patricia Larrea Almeida, quien tuvo la gentileza en la campaña de JMJ Producciones en Madrid de donar este cuadro para Juliana Angulo. Gracias, Sara. Ya durante el transcurso del concierto nos irás informando a ver si cuántos números vas vendiendo y a ver si es posible que lo podamos rifar hoy mismo o se pueda rifar en el siguiente programa de Conociendo Más de Su Talento, que se transmite los sábados a las 20 horas desde JMJ Producciones. Gracias, Sara, y vamos a continuar dando paso enseguida a Patti Mejía para que nos presente el siguiente artista. Adelante, Patricia. Así es. Bueno, pues nos vamos a ir hoy hasta España nuevamente. Así es de que ya estoy en España, te doy un abrazo, Miriam. y desde España le mando un fuerte abrazo también a mi director, amigo, hermano, Lalo Telles, que si no fuera por los permisos que también él nos otorga, estas transmisiones no serían posibles. Así es de que, bueno, nos vamos hasta España. Nos vamos a ir con una chica que ha logrado que a ella se le reconozca como tu melodía musical. No es fácil, no es fácil. Debe tener muchísimo, muchísima melodía interna para que se le reconozca de esa manera. Hoy ella nos trae dos temitas que se llaman Nostalgia y otra que se llama Por Equivocación. Así es de que vamos a estudios a recibir a Diana Andrade. Con ustedes. Hola, soy Diana Andrade, tu melodía musical. Les invito a que te unas a este proyecto solidario para nuestra deportista ecuatoriana Juliana Angulo. Únete a esta gran causa. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más no vuelvo a recordar. Nostalgias
de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego a su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. De caer las rosas muertas de mi juventud. ¿Quién me bandoneó tu tango gris? Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola, triste, y esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar el corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego a su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer cansado de sufrir.
existe más esta condena cruel. Tuviste que comprender que no me importó nada, que me diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Muchísimas gracias. Esta es la actuación especial de Diana Andrade. También siempre apoyando al talento, apoyando al deporte, también presente con nosotros aquí en el concierto solidario. Bueno, y enseguida, para dar un poquito más de ánimo y eso, vamos a volver a invitar a Rodrigo Ceballos para que invite al público, que el público se anime, aquí, porque nosotros, este proyecto es recaudar fondos para apoyar a Julián Angulo. A ver, Rodrigo, cuéntanos. Bueno, pues la verdad, los artistas que han desfilado por este gran escenario virtual, excepcional. Sin comentarios, o sea, Diana Andrade, una gran artista que lo conozco personalmente, el grupo argentino genial, de igual forma también estos chicos colombianos, la verdad, genial, genial el tema artístico. Lo más importante, como decía mi compañera Miriam, es recaudar dinero, lo que nos hace falta, le hace falta a Juliana. Se está pasando en pantalla el número de cuenta de Banco del Pichincha, esto para Ecuador, específicamente en el Ecuador. Y también, obviamente, el Bizum, que es importantísimo, averigüen cómo funciona este método a fin de que hagan llegar el aporte voluntario, lo que les nazca apoyar. Hay que entender que una deportista lejos de su patria, sin familia, solamente con el aporte y el apoyo de amistades, pues requiere de mucho. Yo creo que poco a poco podemos llegar a reunir el dinero que se requiere para mantener y subsistir en este tiempo hasta llegar a estos ansiados Juegos Olímpicos de Tokio. Yo quiero insistir también en la necesidad de que tomen en cuenta la propuesta de nuestra querida amiga que está en Murcia, María. Yo más le digo María, no sé si me pegaba el nombre de María, por el asunto del cuadro, un cuadro maravilloso según se ve, único ese cuadro, y que también sé que dieron un número de Bizum a que se animen, apenas por 3 euros podría hacerse acreedor a quedarse con esa obra de arte. Así es que todos estos aportes que se puedan hacer es en bien y en beneficio del país. Hay que pensar en el país, que es la imagen del país, la que nos estamos jugando, ya que quienes les corresponde hacerlo no lo han hecho, pues nosotros podemos hacerlo. Mi querida Miriam, adelante, Miriam. Así es. Agradecemos a Ramiro también, que nos estaba dando aquí un poquito de entusiasmo, invitando a la gente a que puedan colaborar. Y una de las aspectos importantes el día de hoy es ese donativo que recibimos de Patricia Larrea Almeida, una ecuatoriana que también se unió a apoyar este proyecto. Evidentemente, decíamos de hacer una subasta con el cuadro, pero luego hemos pensado mejor hacer una rifa. Pues ese Bizum para la rifa del cuadro es el 655-1179-61. Gracias, Ramiro. Y enseguida continuamos presentando al siguiente repertorio musical que corresponde a Giovanni Vázquez, artista ecuatoriano que reside en Quito, Ecuador. Sus trabajos musicales son muy reconocidos artísticamente. A pesar de la pandemia, él sigue activo y hoy nos trae unos temas al estilo ranchero que se titulan Adiós Amor y Un Hombre Normal. Le dejo con los mejores estilos musicales, con el estilo que le caracteriza, a Giovanni Vázquez desde Quito, Ecuador. Adelante, producción. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente para compartir algo de música, en esta vez una ranchera muy bonita. Esto dice Un Hombre Normal. Maestro. ¡Mariachi! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Mariachi!
nada pasará. Si mañana no me ves, y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención, y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se sienta mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Mariachi! ¡Qué bonito! Que le digo a la ciudad por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se sienta mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¡Amor! ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente para compartir algo de música. Este tema muy bonito, un ranchero que dice: adiós, amor. Vamos a ver cómo nos queda. ¡Maestro! ¡Amor! Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre
me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. ¡Mariachi! Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Hasta la próxima. Maravillosa esa actuación de Giovanni Vascone desde Quito, Ecuador, con esos temas al estilo ranchero. Y bueno, vamos a dar paso a Patti Mejía, para ver si desde Quito, Ecuador, ¿hasta dónde nos vamos, mi querida Patricia Mejía? Así es, nos vamos a subir en este maravilloso tren de países y hoy nos vamos a Argentina. Argentina, a un país a quien yo quiero mucho, le mando muchos, muchos abrazos, muchos besos, porque tenemos realmente muchos seguidores también de ahí. Nos vamos hasta Argentina con una agrupación maravillosa que tiene ya 7 años de trayectoria y vida dentro de lo musical. Esta cuenta con 6 integrantes. Tienen 2 temas medio Pégame pero no me dejes. y bueno, uno de ellos es Fuiste mala, pero en la otra dice Mírame, ¿no? Entonces, no sé si le pidió que lo mirara antes de que fuera mala, o fue mala y dijo Mírame y te vas. Así es de que nos vamos hasta Argentina y nuevamente con este abrazo. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Vamos a estar leyendo sus comentarios en este momento. Y nos vamos con la banda de Agus. Los dejo con esta proyección musical. Muchas gracias. Hey gente, ¿cómo están? Les invito a sumarse a este evento solidario, a apoyar a la deportista ecuatoriana de élite, a Juliana Ángulo, de parte de la banda de Agus. Va. Enamorados, los románticos ahí, va 100% en vivo y se baila cumbia, sí, con la banda del lago. Que yo vuelva a recibirte, te atreves a pedir, porque viva atormentada por no estar junto a mí, porque me quieres. Pues que me crees, yeah. Que yo borré el pasado como si nunca pasé, y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero. Lo siento, pero estás en un error. Fuiste mala con mi corazón y ahora
hecho por el aguante, por el apoyo. ¡Va! Saludo para Edu Producciones. Sí, sí, una vez más. Para todos ustedes, lo cantan de fuerte y dice. Que yo vuelva a recibir y te atreves a pedir. Porque viva atormentada, por no estar junto a mí. Porque me quieres, pues que me crees, yeah. Que yo borre el pasado, como si nunca pasó. Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón. Porque te quiero, lo siento, pero estás en un error. Los enamorados lo cantan bien fuerte, esto que dice. Es que fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarme, amarme. Un día fuiste todo para mí, y ahora yo puedo ni. Mírame y admite que no puedes olvidarte de aquel.
corazón cuando yo te lo está haciendo. Mami, tú me estás enloqueciendo, tú fuiste creciendo. Es salvaje, pero me defiendo. Hay tiempo de mi hijo. ¡Hasta abajo! Así que bésame, pero esta vez si llama mientras te lo hago, contéstale. Tú bien sabes que para ti siempre estaré y que para tu friquería yo me prestaré. Llego y se quita la ropa, me busca en la roca. De Europa, le toco abajo del confort de cuando se arropa. Ella sabe que yo estuve en veneno nunca. Yeah. Y suena el teclado, loco, dale. ¡Opa! En el bajo lo tenemos a Sergio. En el teclado a Rodrigo. En la bata lo tenemos a Nardo. En la voz a Lagus. Y que les habla Gastón, el animador. Nos falta el micro, estas cosas en directo suelen pasar. Pues muchísimas gracias a la banda Agus de Argentina y también un agradecimiento especial a la agrupación Pasión por mi Tierra desde Argentina, Aida Elna, por el contacto. Vamos a poner un poquito los saludos que tenemos por aquí. Tenemos un saludo de Maki Cárdenas, dice buenas tardes para toda la bella audiencia. Abrazos con cariño desde México. Su amiga de siempre, Maki Cárdenas. Gracias, gracias también porque siempre nos están colaborando y siempre nos están siguiendo por ahí. Por aquí tenemos un, dice, Don Bolívar nos apoya con un boletito para la rifa del cuadro por Viso. Son 3 euritos. El número para hacer los donativos al Viso es para los donativos y aparte también para hacer el visum para la rifa del cuadro es 655-1179-61. ¿Algún saludo más, producción? Dice Gabriel Piel, periodista. Mil felicidades por esta noble labor. Betty Celina Bastida también aquí dice muchísimas gracias. Saludos cordiales, estimada Miriancita. Un abrazo. Muchas gracias, Betty. Irene Suárez dice, qué buen programa y muy buena música. Muchísimas gracias. Así es, la música forma parte de este concierto solidario. Sin los artistas no sería posible poder llevar la mejor animación musical. Un saludo muy especial también a los Cumbará. Por aquí nos dice Pati, hola, hola a todos, gracias por el apoyo. La familia de Radio Picardía, el Impulso TV, siempre presente, recuerden, la ética, la educación ante todo. Se les ama y compartan. Muchas gracias, Patti. Gracias por estar allí apoyando a JMJ Producciones. Aquí Sara nos hace aquí también un poco más de entusiasmo. Dice, el día de hoy se rifa un cuadro que ha sido donado por Patricia Larrea Almeida. Metamorfosis cuarto, técnica pintura acuarela, tinta sobre papel, soporte de algodón, coraje, obra única, valorado en 900 euros. La obra se entrega con certificado de autenticidad. Obra enmarcada, la serie de Metamorfosis es una serie de 150 obras, todas únicas en su diseño. Tenemos 200 números para vender a 3 euros. Hay que hacerlo a través de Bizum al 655-1179-61. Con el número elegido, gracias por su apoyo, nos dice aquí Sara, que desde Murcia nos está impulsando y motivando para que apoyemos a Juliana Angulo. Dice Maki Cárnedra, buenas tardes para toda la bella audiencia. Abrazos con cariño desde México, su amiga de siempre, Maki Cárnedra. Gracias, un saludo muy especial desde Madrid para México. Y bueno, y nosotros, la última actuación era de la banda Agus de Argentina. Desde Argentina, JMJ Producciones se complace en presentar, pues nos vamos hasta Santiago de Chile. Vamos a presentar a Luciana y la Conquista, artista versátil, cantautora colombiana, con su estilo único y conquistador, innovando una propuesta musical desde Santiago de Chile, donde radica actualmente, apoyando este proyecto solidario a favor de la deportista de élite ecuatoriana Juliana Angulo. Con ustedes, esa voz inconfundible,
Luciana y la Conquista nos interpreta dos temas de su autoría, Te abrí mi alma y Ya no más. Adelante producción para deleitarnos con los mejores ritmos musicales al estilo de Luciana y la Conquista. Ese hombre que se burla de ti, que te hace sufrir y no te sabe amar, olvídalo. Que por cualquier motivo te reprocha y te humilla y no sabe apreciar el amor que le brindas, deséchalo. Sabes quererte, de que te quejas y no te respetan. Y tu mujer no sabes amarte. En este mundo la crueldad encuentras. Ya no más respeten las mujeres, si nosotras con unos peleles. Son desgraciados aquellos que las usan, las golpean, las marginan, de ellas abusan. Sí, señor, y eso para que le quede claro que nosotras las mujeres somos muy valientes. ¡Ay! Si tu mujer no sabes quererte, de que te quejas si no te respetan. Si tu mujer no sabes amarte, en este mundo la crueldad encuentras. Ya no más mujeres no permitan que sus amores les arruinen su vida. En este mundo para que todos sepan, las mujeres aquí se respetan. En este mundo para que todos sepan, las mujeres aquí se respetan. Ay, amor, ya no más mujeres no permitan amores les arruinen su vida. En este mundo para que todas sepan, las mujeres aquí se respetan. En este mundo para que todos sepan, las mujeres aquí se respetan. Camino, yo ya te abrí mi alma para estar junto a ti. Ahora si tú quieres brindarme tu cariño, sabes que a mi lado nunca, nunca, nunca tú serás infeliz. Yo quiero darte todo, darte tanto, tanto, darte lo que quieras. Quiero ser tu amante, quiero ser tu amiga, ser tu compañera. Quiero estar junto a ti, junto a ti. Amor toda la vida, toda la vida. Juro que a mi lado nunca, nunca, nunca tú serás infeliz. Con sentimiento, Luciana. Thank you.
ya sabes de mi amor y cariño. Ahora más que nunca quiero todo de ti. Solo le pido al cielo que tú sientas lo mismo, porque con esos ojos con que tú me miras me confirmas que sí. ¡Ay, amor! Yo quiero darte todo, darte tanto, tanto, darte lo que quieras. Quiero ser tu amante, quiero ser tu amiga, ser tu compañera. Quiero estar junto a ti, junto a ti, amor, toda la vida, toda la vida. Juro que a mi lado nunca, nunca, nunca tú serás infeliz. Quiero estar junto a ti, junto a ti, amor, toda la vida, toda la vida. Juro que a mi lado nunca, nunca, nunca tú serás infeliz. Un agradecimiento muy especial a Luciana y La Conquista por esa bellísima interpretación en la tarde de hoy, apoyando a Luciana Angulo. Damos paso a Patty Mejía, porque desde Santiago de Chile nos vamos hasta... ¿Qué artista tenemos a continuación, mi querida Patty? Adelante, producción. Nos vamos con toda la garra, nos vamos hasta Argentina una vez más. Feliz, feliz, agradeciendo a todos, a todos, a todos y cada uno de los artistas que han donado su tiempo dándonos estos hermosos videos. Y una vez más, haciéndose presente en apoyo a Juliana Angulo, precisamente deportista ecuatoriana, nuevamente Argentina dijo presente. Estos chicos vienen con dos maravillosos temas. También así como que controversial, me estás dejando puro controversial, a ver, aquí no sé si es amenaza de que si no me llaman, y luego dice la media caja de cerveza, entonces yo creo que está mandando un mensaje, si no me llaman, pues me va a tomar la media caja de cerveza y la otra mitad, ya no lo conto. ¿Y qué les parece si nos vamos con toda la garra para seguir impulsando, sin antes, una vez más, darle las gracias a Impulso TV Oficial, Radio Picardía, Internacional Global, Unión de Radios, Voces Milano, obviamente, Miriam Caicedo, por tanto esfuerzo, y un abrazo muy, muy fuerte a Maki Cárdenas, desde México, que nos está apoyando, al señor René de los Cumbará, acaba de entrar también el periodista Gabriel. Tenemos mucha, mucha gente. Lobito Munguía, que nunca nos deja, que nunca nos deja. La verdad es de que es un hombre, tú lo conoces, Miriam, y que está al 100 siempre, siempre apoyándonos. Nos vamos, como te dije, con una garra. Nos vamos con una garra argentina norteña. Así es de que con ustedes, yo insisto, si no me llaman, la que se toma la media caja de cerveza soy yo. Tu garra norteña. Hasta luego. Oh, 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 oh
Muchísimas gracias a tu garra norteña desde Argentina, que nos deleitaban con esos bellísimos temas musicales. Por aquí dice Juliana, Juli Moran, gracias infinita a todas las personas que me están apoyando. También pueden ayudarme compartiendo y que más personas se unan. Este es un mensaje de la protagonista de hoy, a quien va dedicado este concierto solidario. Y bueno, enseguida nos vamos a conectar con producción para que nos presente un saludo muy especial de parte de Voces de Milano, desde Italia, que también nos se unieron a este proyecto para apoyar a Juliana Angulo. Ellos hicieron una llamada y me dijeron, nosotros queremos también unirnos para apoyar e invitar también a la gente que se una a este proyecto solidario, como es apoyando a Juliana Angulo a cumplir su sueño. Adelante, producción, con ese trabajo de Voces Milano desde Italia. Y bien, mi estimado José, estamos aquí en este día llegando con un saludo afectuoso y caluroso para nuestra compatriota Juliana Angulo. Y también, obviamente, cómo no decirlo, un saludo a estas dos mujeres fantásticas, la señora Miriam Caicedo Rivas y Patti Mejía, organizadoras de este gran evento solidario, este concierto intercontinental virtual solidario en ayuda y en apoyo a nuestra querida compatriota Juliana Angulo, una deportista orgullosamente ecuatoriana. José. Sí, en verdad esto hay que elogiar, como tú lo has dicho, a estas dos damas que han tenido la iniciativa de dar el apoyo y para esto complementar este apoyo, hacer este concierto solidario, este concierto donde se va a recaudar es para impulsar a esta deportista, a Juliana Angulo. Gracias a JMJ Producciones, Miriam Caicedo, por apoyar a Juliana Caicedo, esperanza de Ecuador en las Olimpiadas. Es así donde vamos nosotros también a poner nuestro granito de arena para impulsar y apoyar a una gran deportista. Claro que sí, bueno, también agradecer a Rodrigo Ceballos, que está junto a la señora Miriam Caicedo apoyando en estas grandes iniciativas, nuestros grandes amigos de España y de California, Patti Mejía. Así que, Juliana, este video es para ti y a todos los amigos, les invitamos a que apoyemos a esta gran compatriota Juliana Angulo. Así que sigamos disfrutando de este gran concierto que se está llevando el día de hoy. Un abrazo fraterno, Juliana, y un abrazo a todos ustedes, amigos, y los incitamos para que ayudemos a Juliana Angulo. Buenas noches. Buenas noches. Así es. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Leonel Ramos Vélez, director, y a José Grijalva Benítez, presentador correspondiente de Voces Milano. Juliana, este saludo era especialmente para ti. Ellos quisieron unirse también a apoyar este proyecto, apoyarte. De hecho, en su momento también te habían hecho una entrevista. ¿Cómo ves tú que los compatriotas también ecuatorianos se unan también para apoyar este proyecto? No, realmente yo estoy muy agradecida, estoy muy contenta. Ellos desde que han sabido de mí, desde que han sabido que estoy en España y desde el momento que he pedido una colaboración, ayuda, han estado pendientes, me han estado escribiendo. He tenido en algún momento unos mensajes de apoyo. Quiero agradecerle mucho a Leonel por esta acogida y por estos saludos enormes que me está mandando. Así que nada, quiero agradecerles muchísimo. A ver, Juliana, invite un poco al público en general a que se una a este proyecto para que usted en su momento pueda seguir cumpliendo con ese objetivo, esas metas que ustedes tienen. Claro que sí. Quiero invitarles a todos a continuar a seguir disfrutando de este concierto, a apoyarme. Quiero agradecerle a todas las personas que han aportado hasta el momento.
Quiero agradecerles a todas las personas que están dejando sus mensajes de apoyo, de aliento, y que se unan, que se sigan uniendo, que me sigan apoyando y que sigamos adelante, que es una buena, es una, por una buena causa. Y yo creo que vamos a dejar el nombre del país en alto, así que nada, que se unan y que sigan disfrutando de este concierto. Pues muchísimas gracias, Juliana, y pues vamos a seguirles deleitándoles con la mejor música, porque los artistas son los que hoy hacen posible este concierto solidario. Más adelante volveremos a entrar contigo, Juliana, gracias. A continuación, vamos a invitar a una artista, Nelcy Díaz. Un verdadero honor presentar a esta bella colombiana, quien en sus actuaciones identifica el folclor colombiano, su música folclórica y tropical colombiana. Es una artista versátil y compositora. Hoy nos presenta un mix tropical que también se quiso unir para apoyar a Juliana Angulo. Con todos ustedes, disfrutemos de los mejores ritmos al estilo de Nelcy Díaz. Adelante, producción. Con mucha alegría, cumbia de Colombia. Amaneciendo, me perdonan los vecinos si formo esta algarabía.
pues bailábamos allí, disfrutábamos y deleitábamos con esa hermosísima interpretación de Nelcy Díaz, Nelcy Díaz, con esos ritmos. Dice por aquí, viva los ritmos con Nelcy Díaz, que ha sido mi mensaje, identidad, ritmos y alegría. Grandes talentos esperando la organización de este concierto solidario. Julián Angulo luchando por un sueño. Así es como le hemos denominado a este concierto. Tenemos por aquí un saludo que dice Andrea Barragán. De mañanita la Zenaida sale temprano de cumbia. La cumbia, 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 carajo, al ritmo de Nelcy Díaz. Bueno, vamos a dar paso a mi querida Patti Mejía desde California para seguir presentando esta galería de artistas. Y ahora, Patti, desde Colombia, que teníamos a Nelcy Díaz, que también radicada en Madrid, ¿con qué artista continuamos? Mira, de verdad que para mí es muy, muy emocionante. Tenemos un poco de eco, permíteme. Voy a tratar de mencionarlo tal cual. No estoy segura que así se pronuncie, lo siento, perdón, me disculpan si caigo en algún error. Urkuki Imbabura. ¿Eso es así en Ecuador? Sí, Urkuki, sí, Imbabura, Ecuador. Eso okay. Es. Perdón, lo tuve que hacer con un poquito de precisión en la pronunciación, pero quiero hacerlo correctamente por respeto al artista. Bueno, él es conocido artísticamente como el trovador de la rocola. Digo, ya tan solo el que te reconozcan como un trovador es porque ya estás generando pues algún punto importante en tu vida. Nos vamos a ir con dos temas muy importantes de él. Uno es, bueno, Sin tu amor, ¿verdad? Y este es del autor Alfredo Gil. Y bueno, también nos vamos con tres motivos, Generación Rocola. Esto siendo su estilo. Y bueno, sin más que decir, nos vamos con Luis Eduardo Cruz. Les saluda su amigo Luis Eduardo Cruz, conocido artísticamente como el trovador de la rocola. Y les hago la cordial invitación a participar en el evento online a favor de Yulisna Angulo, quien va a participar en el deporte representando a Ecuador. Y esperemos que sus metas, sus anhelos, todo se le haga realidad con el apoyo de nosotros y de todo el Ecuador. ¡Fuerza y que vive Ecuador! ¡Chao! Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere rotada, desesperando en el dolor. Oh,
mi gran cariño, por amarte estoy sufriendo, por haberte conocido. Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos. Siento pena porque ahora ya no me miran tus ojos. El tiempo me devuelva la bondad de tu cariño. Quiero agradecer de manera en especial a todos los artistas que en esta tarde se han sumado para hacer posible este concierto a favor de Julián Angulo. Bueno, una vez más queremos invitar al público en general. Estamos con el Bizum para hacerlo donativo, para apoyar a Julián Angulo, porque este evento solidario precisamente es para apoyar a Juliana. Por otro lado, también tenemos la rifa del cuadro que nos ha donado Patricia Larrea. También se puede hacer Bizum para la rifa del cuadro al número 655-1179-61. Y a este mismo número de Bizum se pueden hacer los donativos para ayudar económicamente para hacer posible el proyecto de Juliana Angulo. Aquí tenemos donativos por Bizum también, en el proyecto de JMJ Producciones Madrid, y a Julián Angulo al número que dije anteriormente, 655-1179-61. Quiero agradecer a Voces Milano Italia, a Radio Picardía Internacional, a Ecuatoriana 88.4 FM Madrid, a Carácter Latino TV Online, a Impulso TV Oficial, a Polonia también, que también se une también para acá, y también de manera especial a Rodrigo Ceballos, quien ha sido uno de los mentalizadores para organizar este evento. Y gracias también por la confianza de confiar en JMJ Producciones. Hacemos todo lo posible también por apoyar al deporte. También quiero agradecer de manera especial en la campaña de JMJ Producciones a quienes hicieron su donativo, a Sandra Viteri desde Alemania, a Hipatia Ávila desde Madrid, a Divina Rieta, a Daisy Alexandra Morocho y en especial a Patricia Larrea, quien nos ha dado el cuadro que en esta tarde estamos rifando. Recordamos que se pueden comprar los números por Bizum también al mismo número de Juliana Angulo, al Bizum al 655-1179-61. Y bueno, a continuación
invitamos a nuestra querida presentadora de Radio Picardía Internacional, a quien le debemos el honor que siempre está aquí apoyándonos, como dicen ellos, en el aguante. Es un gran apoyo Radio Picardía también por dar esa oportunidad también a hacer la transmisión de este concierto solidario. A continuación, Patti nos presenta un grupo que también nos ha apoyado y nos lleva el honor de que España también presente en este concierto solidario. Adelante, Patti. Así es, así es. Mira, bueno, después de todas las recomendaciones que has hecho para poder seguir apoyando a nuestra querida Juliana, nos vamos una vez, nos subimos al tren, bueno, yo creo que ahora sí va a ser avión, estás muy lejos, nos vamos hasta Barcelona. Nos vamos con un dato que para mí en lo personal tiene una calidad humana maravillosa. Siempre están apoyándonos en cualquier evento, en cualquier programa. Siempre dicen, yo aquí voy a estar presente, ¿no? Es un grupo que realmente están trabajando muy duro, son súper conocidos y aún así siempre están diciendo presente. Ellos es un dueto, obviamente el creador, ¿verdad?, de este dueto es el señor García Rebollo. Y bueno, él cuenta con la participación de una gran bailarina y cantante que se llama Nuria. Son un dueto espectacular, hacen de verdad una dupla genial. Y hoy nos vamos con su reciente material que se llama Escucha tu voz y así eres tú. Sí, señores, sin más ni más, sin más preámbulos. Estamos con Venus Mamba. Allá con ustedes. Estudios. Hola, somos el dúo musical Venus Mamba de Barcelona, España. Hoy estamos aquí porque queremos apoyar a Juliana Angulo, deportista de élite ecuatoriana que persigue su sueño, competir en las Olimpiadas Tokio 2021. Apoyen a Juliana Angulo, esta gran deportista ecuatoriana de élite. ¡Mucha fuerza! Thank you.
sabes que a veces es difícil seguir cuando todo va contra ti. Te desvaneces y dejas de sentir esa magia que hay en ti. Gracias al Venus Mamba por esa hermosísima interpretación. España presente apoyando a este concierto solidario a favor de Juliana Angulo. Y bueno, y desde Barcelona, España, con el dúo Venus Mamba, como dicen por aquí, todos estamos con Juliana. Gracias por esa bellísima interpretación, esos temas especiales que hoy nos han deleitado con esos temas que son casi de reciente creación y que se están escuchando en varias plataformas. Son unos artistas que son
activo en toda medida. Un saludo muy especial para Manuel Rego, también artista venezolano. Tenemos, estamos aquí, Manuel Rego dice, magnífico apoyo, hacia adelante, saludos cordiales desde Caracas, Venezuela. Gracias, Manu Rego, también otro de los artistas que también nos ha estado apoyando en otros conciertos virtuales que hemos organizado en otras ocasiones. Aquí dice Venus Mamba, un fuerte saludo del dúo Venus Mamba de España. Muchísimas gracias, un saludo muy especial y un agradecimiento infinito también por el apoyo a este concierto para a beneficio de Juliana Angulo. Por aquí dice, gracias Birma, la quiero muchísimo, gracias por siempre estar aquí apoyando, estamos en la lucha por Tokio. Este es un saludo para Birma Encarnación, dice, felicidades Juliana, vas a llegar muy lejos, pero que un amor y una ganadora. Birma Encarnación es una de las personas que le ha ofrecido un gran aporte, un gran apoyo en todo momento a nuestra querida Juliana Angulo. De hecho, ella vive en Guadalajara, aunque actualmente Juliana se encuentra ahora mismo en Alemania haciendo sus entrenamientos. Por aquí tenemos un saludo para Noé Sixor en Argentina. Saludos a todos los amigos presentes. Besos. Un agradecimiento muy especial a Voces Milano Italia, Radio Picardía Internacional, a Carácter Latino TV Online, a Impulso TV Oficial, a Radio también en Polonia también que se une y a Ecuatoriana 88.4 FM Madrid. Y sigan con nosotros apoyando a Juliana Angulo. Aquí en pantalla podemos apreciar los números de teléfono por donde se puede realizar los donativos a través de Bizum, todo a favor de Juliana Angulo. Y bueno, desde Barcelona, España, nos vamos hasta Bilbao para presentar a Fabio San Pedro, artista de género romántico ecuatoriano, radicado en Bilbao, España. Artista que en tiempo de pandemia sigue trabajando por la música, hoy apoyando a la deportista ecuatoriana Juliana Angulo. Damos la bienvenida con el mejor estilo de innovación a Fabio San Pedro, que nos interpreta El corazón no entiende y todo por nada. Les dejo con estas melodías musicales para todo este bello público que hoy nos siguen, en especial al grupo de fans del artista, como también es un saludo muy especial para Hipatia Ávila. Adelante producción con los temas de Fabio San Pedro. Y seguimos disfrutando este lindo concierto junto a Juliana Angulo y su sueño de llegar a Tokio 2021. Esta es una interpretación de Fabio San Pedro y una canción muy hermosa para todos ustedes. Fabio San Pedro desde el País Vasco, JMJ Producciones. Sé que no puede ser, que esto no está bien, no puede seguir. Hoy me siento tan mal, no puedo continuar pensando más en ti. Pero el corazón no entiende lo que está bien o mal, solo sabe amar. Y cada vez que yo te miro, él empieza a palpitar y te pienso mucho más. Solamente sé que no está bien, pero ¿qué puedo hacer si yo a ti te pienso cada día más? Te adueñas de mi ser, te metes en mi vida sin querer. No sé cómo podré parar esta locura que acecha día y noche, no sé qué hacer.
hacer si yo a ti te pienso cada día más? Te adueñas de mi ser, te metes en mi vida sin querer. No sé cómo podré parar esta locura que me acecha día y noche. No sé qué hacer. Y seguimos disfrutando este lindo concierto junto a Juliana Angulo y su sueño de llegar a Tokio 2021. Esta es una interpretación de Fabio San Pedro y una canción muy hermosa para todos ustedes. Fabio San Pedro desde el País Vasco, JMJ Producciones. Cuánto esperé lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor. Como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Serán los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Una lágrima en mis ojos que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué, quizá por eso te perdí y la vida me cambió, todo por nada. Cuánto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando va su amor, que solo espera un cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Serán los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió. Muy agradecida por la participación de Fabio San Pedro, es de rescatar ese carácter y ese talento. Dice, siempre apoyando a lo que verdaderamente se merece. Gracias a Miriam Caicedo Rivas, a Rompope Manavita, a JMJ, a mi club de fan en Madrid y en muchos lugares del mundo. Dios les pague por apoyar mi talento. Gracias por tanto y todo. Más bien, gracias y JMJ Producciones te agradece desde Madrid porque siempre estás allí.
Eres uno de los artistas muy puntuales con sus trabajos, con todo. Y esas cosas hacen que crezca la confianza y el agradecimiento, la gratitud sincera por ese gran apoyo que siempre nos das. Y que un concierto o un evento sin ustedes no sería posible. Gracias a esa hermosísima participación, hoy nos has deleitado con unos hermosísimos temas románticos. Sabes que en alguna ocasión te dije que a mí, la verdad que yo no te veía cantando otro género, pero sin embargo eres un artista que has estado allí en todo momento activo, siempre apoyando, siempre colaborando, siempre trabajando por la música. Y también has llegado a innovar y a incursionar fusionando con otros géneros musicales y también lo has logrado sacar. Mis sinceras felicitaciones desde JMJ Producciones por artistas como tú que siempre están a la par trabajando y creciendo cada día. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Patty Mejía para seguir deleitándoles con este repertorio musical allí desde California. Patty Mejía presente en representación de Radio Picardía Internacional. Así es, Global Unión de Radios e Impulso TV. Quiero aprovechar, por favor, un pequeño espacio para mandarle un fuerte saludo a Luciana Santa Reina, que está aquí presente, a Lalo Telles, a Tina, a Santiago Heredia, que ya pronto también lo vamos a tener con un programa especial en Radio Picardía, Alberto Rojas, quien es también uno de nuestros locutores y que también nos está apoyando, Noel Sinso, que también están aquí apoyándonos y diciendo presente. También obviamente ya mencioné al periodista Gabriel, que también ya pronto va a estar con nosotros en Radio Picardía. Un abrazo y un saludo muy especial para Rosa López de Impulso TV, ya que ella tiene a su mami enferma en una situación delicada. Al menos esto hasta ayer yo lo supe, y aún así está diciendo presente y apoyando aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Todos sabemos que esto es un sueño precisamente para Juliana, para poder llegar a los Juegos. ¿De dónde, Miriam? Los Juegos de las Olimpiadas de Tokio 2021. Ese es el sueño de Juliana. Y nosotros la hemos visto, la verdad yo que cuando nos desplazamos a Guadalajara y eso, yo me imaginaba, o sea, no sé, yo tenía otra idea, digo, no sé, a ver la niña a qué hora baja, a qué hora aparece, pero qué va, ahí estaba la niña desde lo lejos, ya estaba antes de que nosotros llegáramos, ya estaba allí en el campo, hizo todo su entrenamiento, no paró, en todo momento demostró su confianza y esa perseverancia que ella tiene por perseguir ese sueño. En unos días también pondré al aire una entrevista que le hicimos a Juliana, también para conocer un poco más. Vamos a seguir colaborándole y apoyándola para que ella todavía le queda seguir trabajando para lograr ese sueño. Así que invitamos a todos aquellos que quieran unirse y hacer el donativo al Bizum 655-11-79-61. Y recordar también que estamos realizando la rifa de ese cuadro que nos donó Patricia Larrea, otra ecuatoriana que también se unió a apoyar la campaña de JMJ Producciones. Bueno, Patti, también un agradecimiento también a Voces Milano, que también en esta tarde también se unieron también para apoyar a Carácter Latino TV Online, a Impulso TV Oficial, Radio Picardía, y a todos los que en esta tarde se unen para estar acompañándonos en este concierto solidario a favor de Juliana Angulo. Y vamos, ¿qué tenemos a continuación, Patti? Bueno, lo primero que tenemos, como yo al principio se los dije, que yo decretaba que esto va a ser todo un éxito porque tenemos esa fe, porque tenemos esa disposición. Y yo me preguntaba, dicen que soñar y que ver a futuro es muy importante para que los sueños se cumplan. Y yo me puse a investigar y dije, ¿cómo sería un recibimiento para Juliana en Japón? Y me encontré con esto. Watashi baia hia wesori hoa kenesukuro kodi itam itosuru isukona Juliana Angulo ga dikopi nio ene. Yo sé, ustedes dicen, ¿qué dijo? Pues ni yo tampoco había pensado, ¿verdad? Pero quiere decir, lo vamos a lograr.
bienvenida a Japón. Sí se pudo, Julián Anguro. Así es de que esto es porque estoy tratando de angurar y estoy tratando de decretar que vamos a poder hacerlo. Obviamente no es la pronunciación correcta, tal vez, yo lo sé, pero lo hago con todo el respeto y todo el cariño para que no dejes de soñar. Y bueno, vamos a continuar con ese programa porque todavía tenemos algunos artistas en espera. Y hoy vamos con un contraste, ¿cierto? Nos vamos de un lugar a otro, nos volvemos a subir, nos vamos a trepar, como dicen en México, ¿no? Al tren. Y nos vamos a ir con un grupo ecuatoriano radicado hasta Madrid, ¿verdad? Ellos son representantes, perdón, están representando el apoyo incondicional precisamente para Juliana. Ellos son identificados como representantes de los temas andinos. Así es que, ¿qué les parece si vamos y disfrutamos precisamente los temas andinos en su estilo con el grupo El Contraste? Nos dejamos. Thank you.
Un agradecimiento especial a Contrastes, representando la identidad cultural de Ecuador, con ese tema dedicado especialmente a, es un tema andino, que nos interpretaban para también apoyar este concierto a favor de Juliana Angulo. Y desde Madrid, nosotros nos vamos hasta Ecuador para presentar a Nelly Puigman, conocida artísticamente como Soraya, Corazón de Madera. Es una artista reconocida por su trayectoria. Sus melodías han cruzado frontera, artista de diferentes géneros musicales. Y hoy nos trae dos temas revelación, La Casita Vacía y Porquería, dos temas de Soraya Corazón de Madera, que siempre está aquí apoyando a JMJ Producciones. Y hoy se une a nosotros también para apoyar a Juliana Angulo. Nos vamos hasta Ecuador para escuchar estos hermosos temas de Soraya, Corazón de Madera. Y esto es para ti, porquería. Sí.
pronto volverte a ver, mi amor. Yo soy Soraya, corazón de madera. Muchísimas gracias a Soraya Corazón de Madera, que nos deleitaba con esos dos hermosísimos temas. La casita vacía, también un tema de una madre en homenaje también a su hijo. La verdad, bellísimas interpretaciones. Siempre contamos con el apoyo de esta artista ecuatoriana de gran renombre con sus grandes temas. Bueno, queremos dar a conocer, a ver si puedo, si puede también a mismo Ramiro salir para que pueda agradecer. Hemos recibido de parte de Amazonas los mejores productos del mundo a tu alcance, quien lleva a Silvana Oña de Tiendas Amazonas Madrid, el donativo de una es de la empresaria Silvana Oña, que hoy también se hace presente con este donativo a favor de Juliana Angulo. Adelante, Ramiro, para que puedas agradecer a esta empresaria ecuatoriana que también hoy se une para apoyar este proyecto. Bueno, pues amables oyentes, amables amigos que están en sintonía de este canal, doña Silvana Oña, pues muchísimas gracias de verdad. Yo creo que es un gesto maravilloso el suyo, el colaborar de una o de otra manera, y eso pues es muy importante. Debemos agradecerle de verdad de corazón. Estuve mirando que cómo lo vamos a hacer. Pues yo creo que hay que recoger esa cesta y entre los que estamos organizando este evento pongamos un precio, y el precio que pongamos entre 3 o 4 que estemos cercanos del equipo que estamos en Madrid, incluyéndole si hay como a María, que está en Murcia, poner un precio y lo que recaudemos por eso, ingresarlo en la cuenta de Juliana. Yo soy de esa idea, porque la cesta, pues, o salvo que haya otro criterio, pero en todo caso, de corazón, a Productos Amazonas, productos ecuatorianos de muy buena calidad, pues hay que agradecerle muchísimo su generosidad. El tema de los artistas, me he quedado prendado con esta chica que está en Nueva York. Yo no sé por qué le ponen Corazón de Madera, pero tiene
una puesta en escena maravillosa. ¿Y qué decir de Minelcy Díaz? ¿Qué decir del Trovador de la Rocola? ¿Qué decir de Fabio San Pedro? Un artista de muchos quilates, y vaya de corazón a todos estos buenos artistas de varios sitios del mundo que han puesto su colaboración, su aporte. Lo importante, los amigos que están en sintonía, pues, de este festival online, este festival intercontinental, lo importante es el aporte económico. Ahí lo están pasando a cada momento, la cuenta de Banco del Pichincha en Ecuador, también el Visum acá en Europa. De igual manera, pues también el número de Visum al que pueden adquirir las boletas para la rifa de ese cuadro. Estoy pensando, salvo que luego que terminemos el concierto nos quedemos en interno y resolvamos, porque podríamos quizá, es una propuesta, en un próximo evento de los que tú haces todos los sábados, se pueda llevar a cabo la rifa de ese cuadro, dependiendo la cantidad de dineros que se han vendido. Esto habría que coordinarlo con María. Adelante, mi querida Miriam. Muchísimas gracias, Ramiro. Me informaba Juliana que no se había quedado un pequeño corte, no sé, como que no había logrado ella escuchar el tema del donativo de Amazonas Productos Latinos. Dona una cesta para Juliana. También la persona que lo está gestionando, aparte de Silvana Oño, que es la empresaria de Amazonas Productos Latinos, que está ubicado en el Mercado Maravillas en Madrid, esta gestión la ha realizado nuestra colaboradora y gestora cultural Patricia Morales, también de Goya Europa, y también que siempre está apoyando a JMJ Producciones. También nos comentaba que, bueno, como ya estamos haciendo la rifa del cuadro, Juliana tiene otra rifa, que también estos productos podrían ser de utilidad, por ejemplo, para Juliana, a manera personal, tomando en cuenta que ella también está en una casa que tiene que alimentarse día a día y que también es parte de la vida cotidiana de una persona. Y que quizás, pues, no lo dejaríamos a su elección. Ella ahora mismo está en Alemania, pero cuando ella vuelva aquí a Madrid, yo podría acercarla a la tienda para que recoja la cesta. Sí, sí, perfecto. Y que ella lo decida. Perfecto. No sé qué te parece la idea. Sí, sí, es la mejor solución. Es lo mejor de verdad. Y te agradezco el aporte valioso que tú das para solucionar esta situación, y agradecer nuevamente, pues, a Productos Amazonas. Antes que Sarita aquí, no sé si lo dijo o no nos enteramos, desde el principio habíamos dicho que el cuadro de la rifa, esta rifa era solo para la gente de Madrid, porque usted imagínese si le toca el cuadro a alguien de México, alguien tal, ¿sabe lo que te digo? Tendríamos que hacer las gestiones para poderlo enviar afuera. Con lo cual, la rifa es solo para la gente de Madrid, porque sabemos que aquí hay mucha gente que nos está apoyando, y uno de ellos son Radio Picardía Internacional, México, California, que hay gente de algunos países. Entonces, claro, la rifa que estamos haciendo del cuadro que nos ha donado Patricia Larrea, pues queremos acotar una vez más que esta rifa es solo para los de Madrid. Yo les había dado la idea de que los sábados yo hago un programa que se llama Conociendo Más de Tu Talento, que es donde se entrevistan artistas, periodistas, todo aquel que tenga una idea creativa o que se dedique a hacer alguna actividad productiva. Entonces, en este programa podríamos rifar el cuadro, porque a lo mejor hoy no logramos realmente recaudar un poco el valor y de lo que es el cuadro, tomando en cuenta que es una pieza única y que es algo muy valioso, con lo cual, pues, no creo que lleguemos a vender. Según nos comentaba Sara, no habíamos vendido muchos números todavía y ya estamos casi al final del programa. Recomendamos el Visum para la rifa al número 655-11-7961, que es el número de Juliana Angulo, para hacer el ingreso de los números de rifa para la gente que quiera seguir comprando los números de rifa. España, quedamos, doña Emilia. Sí, eso es. Dice Sarita desde Murcia, nos informa por aquí, por el chat interno, dice, España, quedamos, doña Emilia. O sea, decir que la rifa del cuadro es solo para la gente de Madrid, ¿vale? España, exactamente, ¿no? Entonces, no sé qué te parece, Ramiro,
en cuanto a lo que habíamos decidido para la rifa, porque si es que alguien le toca afuera va a ser complicado. Bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo esto de la rifa del cuadro España, como máximo España. Ahora, lo que me preocupa un poquito es si es que no se han vendido suficientes boletas, habría que postergar la fecha de la rifa. Ahora, salvo el buen criterio de María, María, la compañera que tenemos en Murcia, que ella también dio su opinión, e inclusive Juliana puede entrar en esto, si es que se lo... Vamos a darle paso aquí a María o Sara, para que nos dé un poquito María. Más de ánimo y nos diga cómo va. María, nos comente, ¿cómo le ve el panorama? Coméntanos, bueno, María. Les informo que llevamos 24 números que nos han pedido la gente, se ha animado al principio, entonces es que invito a las personas que nos estén viendo que se sigan animando. Considero que debería ser en España, solo en España, para que las personas que ganen el premio se les pueda hacer llegar, que es más fácil que fuera de España, porque eso es más complicado. Entonces, sí que invitamos a toda la gente, porque hay mucha gente de varias ciudades que se han animado, de Murcia, de Madrid y de Barcelona, que sí que han comprado boletos, entonces que se sigan animando. Y lo dejamos aquí en España, si lo ven bien. Pero una cosita, María, perdón que interrumpo. Sigue, sigue. María, ¿la rifa lo hacemos hoy o postergamos? A ver si, ¿cómo considera usted el tema? Como habíamos quedado en un principio, doña Miriam lo dijo, que si vendíamos todos los boletos hoy, se hacía hoy. Pero como no los hemos vendido, lo haríamos posteriormente en el programa que ella realiza los sábados para tener más tiempo para vender los boletos. Sí, les recuerdo a toda la audiencia que son 200 números, son 200 y a 3 euros cada boleto. Al número que le hemos dicho, 655-117961. Este número es el teléfono de Juliana para que le puedan hacer el visum o también le puedan hacer alguna donación que consideren. Entonces, como no vamos a venderlos todos porque ya vamos 3 horas de concierto, les invito a la gente que si se animan, porque les recuerdo que son 15 cuadros, son exclusivos de una artista ecuatoriana de un valor de $900 aproximadamente, es un valor grande y es arte, o sea, el arte debemos valorarlo también. Les animo a que sigan comprando boletos y que más adelante, cuando ya hayamos vendido todos los boletos, se rifará en el programa de Doña Miriam. Que toda la audiencia lo sepa, se rifará en el programa de Doña Miriam para que nos dé tiempo a vender los boletos y que se animen las personas también, que todavía hay muchos números. A ver, Juliana, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Yo también considero que se haga el próximo sábado y agradecerles a las personas que han comprado los boletos hasta ahora y que se sigan animando a colaborar, que se sigan animando, que es una obra muy linda y se la pueden ganar, que vale 900 euros, así que nada, anímense y cómprenos un boletito más, por favor. Bueno, entonces bueno, ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? La rifa es para la gente de España, y entonces se está vendiendo los números a 3 euros. Entonces, como no hemos logrado recaudar por lo menos un poco el valor del contenido, lo que es este cuadro importante, una obra de arte, entonces hemos pensado que se puede seguir promocionando durante la semana para seguir vendiéndolos y luego más adelante se puede hacer la rifa en el programa Conociendo Más de Su Talento, que se organiza los sábados a las 20 horas por JMJ Producciones. Y en cuanto al otro obsequio es una cesta de productos latinos de la tienda Amazonas Madrid, que está ubicado en el Mercado Maravilla, de propiedad de Silvana Oña. Una gestión que nos ha realizado nuestra colaboradora Patricia Morales. Muchísimas gracias, niñas, y bueno, vamos a seguir con la programación. Nos quedan, tenemos ya la mira, 2 últimos artistas, y ahora vamos a dar paso a Patti Mejía desde California para que nos presente los siguientes artistas.
Hola, hola, hola. Bueno, después de estar viendo las logísticas, escuchando las logísticas y viendo las gestiones que se tienen que hacer para que todo esto quede realmente claro para la gente que está comprando sus boletos, bravo por eso, vamos a continuar. Sí, en efecto, estoy desde California, pero con el corazón mexicano. Orgullosamente, una mexicana hoy hace venir a otros mexicanos para el apoyo a la señorita Juliana. Y bueno, nos vamos a México en esa maravillosa palabra que es sonidero, ¿no? Hoy nos vamos a ir hasta México escuchando a el señor Enrique Ávila, y ellos nos traen dos temas que se llama Gracias, mi amor, y Me alejaré de ti. Yo no sé si le está dando las gracias porque se va a alejar de ella, o porque ya se le alejó, o porque no sé. Vamos a descubrirlo conforme escuchemos los temas. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Estamos llegando casi a la recta final. Así es de que sin más preámbulos, los dejo con el corazón mexicano al señor Enrique Ávila. Estudios. Y esto es el nuevo estilo de la cumbia en México. Gracias, mi amor, por estar a mi lado. Nunca imaginé que me amaras tanto. Soy muy feliz, a mí no me falta nada. Fui un tonto al pensar que yo no te importaba. Gracias, mi amor, por el amor que me tienes. Juntos tú y yo ya nada nos detiene. Sé que estaba mal por no valorarte. Ahora que estás junto a mí, solo voy a cuidarte. Gracias, mi amor, por no alejarte de mí. Perdóname por todo el daño que cometí. Y a pesar de todo, tú sigues junto a mí. Gracias, mi amor. Mi amor, y con sentimiento sonidero hasta Argentina, Colombia, México y la Unión Americana. Gracias, mi amor, por estar a mi lado. Imaginé que me amarás tanto. Soy muy feliz, a mí no me falta nada. Fui un tonto al pensar que yo no te importaba. Gracias, mi amor, por el amor que me tienes. Juntos tú y yo ya nada nos detiene. Sé que estaba mal por no valorarte. Ahora que estás junto a mí, solo voy a cuidarte. Gracias, mi amor, por no alejarte de mí. Perdóname por todo el daño que cometí. Y a pesar de todo, tú sigues junto a mí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Esto es para todos los sonideros de México y en la Unión Americana, el nuevo estilo de la cumbia. Siempre
yo ya me voy. Así será mejor, me alejaré de ti. Para que seas feliz, te dejaré. Tú ya no eres nada de mí. Me alejaré, ya no eres nada. Ya no eres nada de mí. Adiós, amor, me alejaré. Para que seas feliz, tú ya no eres mi amor. Desde hace tiempo ya no. Muchísimas gracias a esa bellísima actuación. Nos habíamos ido hasta México para ver esa actuación de Enrique Dávila y su sentimiento sonidero desde México. Nos presentaba esos bellísimos temas, Gracias mi amor y Me alejaré de ti. Gracias a Aida Elda también por su apoyo para contactar con estos artistas que también se han unido a este proyecto para apoyar a Julián Angulo. Y bueno, casi en la recta final estamos para presentar a Javier Vallejo Peralta, reconocido artista ecuatoriano, conocido artísticamente como Salcedito. Actualmente radica en Barcelona, un excelente artista, siempre apoyando a JMJ Producciones. Hoy con ustedes este artista nos presenta dos temas para todo este maravilloso público que nos está acompañando en esta tarde en este concierto solidario a favor de Julián Angulo. Un tema, Llorarás, salsa de Oscar León y Quieres ser mi amante de Camilo Sesto. Nos vamos de un tema de salsa a algo romántico, pero al estilo merengue. Adelante el Salcedito Producción con ese trabajo musical. Hola, Javier Salcedito Vallejo y JM Producciones te invitan a que te unas a esta campaña de apoyo para esta gran deportista, Julián Angulo, para poder costear sus gastos en su viaje hacia Tokio 2021. Es el objetivo de Julián Angulo, representar y hacer quedar en alto el nombre de nuestro querido Ecuador. Esperamos todo tu apoyo. Muchas gracias. ¡Hola! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por allí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú verás, la la la.
sabroso. Oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Mi caro tendrás que pagar todos mis sufrimientos. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás en cuenta que si te engañan duele. Lelo bailero a la isla. Salsita pa' ti. ¡Rumbera! Oye, mira, y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás bien cuenta que si te engañan duele. ¡Ahora! ¡Rumbea, rumbero! Te comprenderá todo lo malo que hiciste. Oye, mira, lo pagarás. Llorarás, 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 llorarás. Tú me hiciste sufrir. Ahora el que ríe soy yo. Que no, que sigue así. Ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Echa para adelante que me voy. Gozo mi nueva vida, mamá. A ver. ¡Ahí! Salserito te dice. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas y llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvidó. No se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un
amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. No se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Ahora, sabrosura. Salserito te dice, ¡hey! Sueños que son amor, sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Amén! El sabor de merengue con salserito. ¡Hey! ¡Decídete, mi amor! Muchísimas gracias a la bellísima actuación de Salserito desde Barcelona, España. Bueno, pues, Patti, estamos aquí ya culminando casi pues, con este artista. Cerrábamos este blog de participantes en el concierto solidario. Pero hoy se nos... Aquí, por aquí estaba conectándose Manuel Rego, que quería hacer una actuación en vivo. Entonces, a ver si podemos conectar con él y dar paso. Y ya con este tema que nos participa por aquí Manuel Rego, a ver cómo está la conexión de él. Parece que, a ver, Manu Rego desde Caracas, Venezuela, quería hacernos una participación aquí en vivo. Parece que no le veo yo que se conecte aquí bien. Y si no, parece que se ha salido. Voy a esperar unos segunditos a ver si... Pero, mientras tanto, Patti quería que nos comentaras qué tal te ha parecido el concierto, cómo has visto la actuación. Hemos tenido una galería de artistas que han participado con diferentes géneros musicales y que se unieron para apoyar este proyecto a favor de Juliana Angulo. Vamos a dar paso también a Juliana para ver cómo se siente. Adelante, Juliana. Queremos saber cómo te sientes, cómo te has sentido, qué te ha parecido la programación. Hemos hecho algo muy sencillito con la idea de poder apoyar tu causa, tu objetivo. Adelante, Juliana. El micro. Perdón. La verdad es que a mí me ha encantado muchísimo, me ha gustado mucho la acogida que hemos tenido, cómo se ha dado el evento, me ha encantado, muchísimas gracias Patti, por me ha sorprendido un montón, me ha gustado mucho, yo creo que lo podemos lograr. Yo estoy luchando por eso, cada día estoy esforzándome y estoy dando lo mejor de mí para poder llegar y yo creo que lo puedo hacer, que podemos llegar a Tokio y como lo dije un día, llegar a Tokio no va a ser solo mi logro, sino que también es el logro de todos ustedes, de todas las personas que me han apoyado y que están aquí luchando conmigo, que están... que han dedicado y están dedicando su tiempo
para poderme ayudar. Entonces yo creo que llegar a Tokio no va a ser solo un logro mío, sino un logro de todos ustedes, de todas las personas que están en este camino. Y yo quiero agradecerle a ustedes, a todos, por hacer esto posible. Es un concierto muy hermoso, agradecerles a todos los participantes, a todos los artistas, muchísimas gracias, estoy muy contenta, he disfrutado cada una de las canciones, a las personas que han comentado, que han dejado sus palabras de aliento, muchísimas gracias, he intentado comentar a todas las personas que he podido, pero han habido muchísimos comentarios y estoy segura que hay comentarios por ahí que no he avanzado a leer, pero nada, quiero agradecerles mucho, 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 mucho a todos y también quiero agradecerles a las personas en Ecuador que han estado apoyándome, a mi familia, agradecerle a la familia Ciprián Encarnación, porque son las personas que principalmente han estado al frente ahora en aquí en Europa. Así es, así es. Mira, mi amor, si me permites, yo te quiero dar las gracias a ti. De verdad, yo me siento muy, muy orgullosa de poner un poquito, un granito de arena para poder lograr tu sueño. Yo siempre, después de mis programas, siempre lo he dicho, cuando vayas a la cama, no vayas para dormir y descansar. Ve para seguir soñando. Tú puedes. Por ejemplo, Tokio. ¿Tú quieres ir a Tokio? Entonces hay que ir a toquear puertas. Tu apellido. Dime cuál es tu apellido. Angulo. Y yo te anguro que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Lo vamos a lograr. Lo importante es ser positivo. El yo creo, descártalo. Es yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr porque puedo. No estoy aquí porque puedo. Porque quiero y puedo. Porque puedo es que yo estoy aquí. ¿Aquí? Así es de que Radio Picardía, Global Unión de Radios, Impulso TV, las 429 emisoras que ya nos está confirmando Valiet Valiet, quien está desde Polonia, él nos hizo el favor de pasar este programa para 419 emisoras en el mundo. Imagínate, imagínate. Algo vamos a lograr. De verdad que yo estoy súper orgullosa de haber compartido este escenario, este stage virtual con, obviamente, con Miriam Caicedo y obviamente con este caballero tan guapo, hombre, que también es Ramiro, ¿verdad? Ramiro, tu nombre, ¿cierto? Sí. Ramiro, claro, con todas las personas que han hecho posible este programa, los artistas, los medios, todo. Miriam, estudios. Bueno, yo de mi parte quiero agradecer infinitamente porque este trabajo es un trabajo en equipo y sobre todo agradecer de manera especial a Javier Alcubilla, que es quien está noche a noche allí trabajando con los vídeos, con la edición, con la presentación del programa. Es un trabajo sencillo, pero que tiene mucho, hay que tener mucho talento, mucha dedicación y mucha paciencia para poder desarrollar toda la programación, todo, y más que todo cuando uno el tiempo también lo tiene un poco limitado. A mí justamente se me juntó ayer el programa Entre Amigas, conociendo su talento, el Festival de México, que también anoche también les estuve apoyando para presentar hasta las 4:30 de la mañana. Entonces realmente pues hoy estoy casi media muerta. Pero bueno, aquí hemos estado para apoyar a Juliana. El objetivo era ese. Pienso que es el inicio. Ramiro pidió y confió en nuestro trabajo. Hemos querido ofrecer lo mejor de nosotros para poder apoyar a Juliana. En los próximos días vamos a seguir porque todavía tengo una entrevista. Pienso invitarla también al programa conociendo más de su talento. Haremos la rifa del cuadro también en los próximos días. Así que como estamos trabajando en equipo, pues seguiremos aquí para seguir apoyando a Juliana. De mi parte, agradecer a Voces Milano Italia, a Radio Picardía Internacional, en especial a mi querida Patti Mejía
y a Lalo Telles, que son quienes hacen posible desde allí también para transmitir y sobre todo el apoyo y el aguante que hace la gente para compartir, para estar allí, para apoyar. De otra forma, también quiero agradecer a gente, a personas que de una u otra forma dieron su donativo para Juliana Angulo. Es Sandra Viteri desde Alemania y Patia Ávila desde Madrid, que siempre nos está apoyando. A Divina Rieta, Daisy Alexandra Morocho y en especial a Patricia Larrea, quien confió en mí y ha donado ese cuadro que estamos haciendo la rifa, que en los próximos días rifaremos entre la gente de España. No sin antes, pues yo agradecerle a los artistas, de manera en especial a cada uno de ellos, que se unieron para apoyar este proyecto, como ha sido Grupo Bello Sueño Argentina, Giovanni Vascones desde Quito, Ecuador, Luciana y la Conquista desde Santiago de Chile, Soraya Corazón de Madera, Quito, Ecuador, Grupo Venus Mamba en representación España, Luis Eduardo Cruz Tafur, el Trovador de la Rocola, Madrid, Diana Andrade, la Banda de Lagos, Argentina, Tugarra Norteña, también Argentina, Enrique Dávila desde México, Amanda López de Ecuador, Grupo Contraste de Madrid, Ecuatorianos en Madrid, Luis Carlos Muñoz desde Colombia y su Quinteto Imperial, a Fabio San Pedro, a Nelcy Díaz, y lastimosamente por aquí teníamos a Manu Rego, no sé si realmente al final vayamos a poder conectar, no sé, decía que la conexión no era buena, entonces no sé si vaya a ser posible que podamos cerrar la programación con él. Agradecerles de una u otra forma, si no tienen nada más que acotar, Ramiro, tus palabras y aquí estamos para pues, seguir apoyando. Ramiro. Bueno, amables oyentes que están en sintonía de este canal, Miriam, no tengo palabras. De verdad, gracias a tu valioso esfuerzo. Sabía que contábamos contigo. Quizás yo fui el puente apenas, el humilde puente que hizo posible, pero aquí hay un equipo de trabajo. Gracias a Patty en los Estados Unidos, mexicana guapísima. Y gracias por lo que yo de guapo, yo eso que no tuve tiempo de peinarme, pero muchas gracias. Guapérrimo. Ah, muchas gracias. Muy amable. Don Javier, debo decirle que usted tiene una compañera maravillosa. De verdad, hacen un equipo maravilloso. Vaya mi abrazo sincero, don Javier. ¿Qué más quiero decir? Gracias a Voces Milano, colegas de Voces Milano en Milán, Italia. Gracias a Sarita María Cutiopala. Gracias a Juliana, que nos ha dado la oportunidad de conocer a este equipo maravilloso de gente. Gracias a Juliana, se ha hecho posible tener en pantalla a grandes y grandes artistas. No quiero dar nombres, porque algunos ya lo dije, y cometo el error de quitarle méritos a artistas de gran valía, como los que han desfilado en esta tarde, en este escenario virtual. Yo de mi parte, muchas gracias, como es un dicho en nuestro país, que Dios le pague. Y hay una cuestión que es importante. La campaña para Juliana no termina hoy, amigos que están en sintonía de este canal. Termina el día en que Juliana esté en los Juegos Olímpicos. Ahí termina la campaña para Juliana Angulo, que tuve la suerte de compartir un día entero. Pero me da la impresión haberle conocido toda la vida. Gracias y será hasta una próxima ocasión. Gracias a la gente que está apoyando y que va a seguir apoyando, porque esta campaña no termina aquí. Gracias, Miriam. Gracias, compañeros. Muchas gracias. No se escucha. No lo tenía cerrado. Si nos vamos a producción, también un agradecimiento especial a Javier Alcubilla por haber hecho posible también todo este trabajo, toda esta producción y todo lo poco que hemos podido aportar con el mejor cariño también para apoyar a Juliana Angulo en este proyecto.
Quiero agradecer y que también Juliana se pueda despedir. Y como hemos dicho, este no es el final, es el principio de un gran proyecto de seguirte apoyando, Juliana. Despídete al público y agradece también la participación de todos quienes nos han apoyado para este proyecto de hoy. Claro que sí, yo creo que este esta no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Yo creo que van a haber más momentos para compartir. Yo creo que van a poder lograr verme competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que este no va a ser el único momento para compartir. Quiero agradecerles muchísimo. Quiero agradecerles a todas las personas que han hecho sus donaciones, agradecerles un montón a las personas que han comprado los boletos, a las personas que han dejado sus mensajes, a los artistas, a ustedes que han hecho posible esto. Quiero agradecerles muchísimo y esperemos que sigan sumándose las personas, que se sigan sumando, que continuemos en esta lucha juntos en busca de esta clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que van a ser ahora en estos 2021. Agradecerles un montón, un abrazo enorme para todos y nuevamente muchas, muchas gracias por la apertura, por el apoyo y por la acogida que hemos tenido, que he tenido. Así que nada, que tengan una linda noche, que tengan una linda tarde en Ecuador y muchas gracias una vez más. Pues mi agradecimiento sincero tanto a Patti Mejía, directora también de Radio Picardía, por haber estado aquí apoyándonos como presentadora. Siempre es un apoyo importante para JMJ Producciones. Mi agradecimiento a Ramiro de la Peña, o Rodrigo Ceballo, como yo le digo, y a Juliana Ángulo. También un agradecimiento también a Sara, en Murcia, que también hoy estuvo con nosotros, también es parte de este equipo, parte de este proyecto, y una persona que también cree en Juliana. No sin antes agradecerle a todos los artistas por su participación. Mira, por aquí está Sarita también. Gracias y hola. Sus últimas palabras de Sarita y nos vamos. Buenas noches y muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es un proyecto súper bonito porque nos enseña que cuando se cree en uno mismo, se puede llegar muy lejos. Y eso es lo fundamental, creer en nosotros mismos. Y Juliana nos está dando una muestra de coraje, de fuerza y sobre todo de disciplina. El camino al éxito es esa disciplina que muchas veces, pues, por vagancia, por otras cosas nos cuesta, ¿no? Y yo creo que el deporte nos enseña esa disciplina que nos hace falta, y sobre todo ese entusiasmo y esas ganas por llegar. Entonces, como decía nuestra querida Patti, vas a llegar, vamos a llegar todos y todas juntas y vamos a celebrarlo muy grande porque eres una gran profesional. Gracias, doña Miriam, gracias, Patti, gracias, don Rodrigo, y gracias, Juliana, a ti por darnos ese ejemplo, porque lo que nos estás dando hoy es un ejemplo a creer en nosotros mismos y seguir adelante. De verdad que gracias a todas las personas, y ya saben, ya tienen el teléfono de Juliana, todo lo que se recaude es a su visu, para que cuentas claras, amistades largas, y para que ella pueda cumplir sus sueños. Tenemos de aquí hasta junio mucho que hacer, y les invito a que sigan con esas ganas y con esa fuerza de dar un granito de arena. Si tenemos un euro, si tenemos cinco, que es como si tenemos 20, todo vale. O sea, más vale una pequeña colaboración de corazón que la pena que no, uno dice, no, es que es muy poquito. No, recuerden que no es más feliz el que más tenga, sino el que menos necesita también. Y en este caso, si ustedes lo dan de corazón, Juliana se los va a agradecer. Y nosotras, pues, encantadísimas. Y gracias a todas las personas por acompañarnos. Miriam, si me permites, perdón, me preguntan que si Juliana puede especificar cuál es el deporte que ella ejerce. Sí, claro. Adelante, sí, Juliana. Sí, claro que sí. Yo participo en atletismo, salto de longitud, represento a la selección de Ecuador, tengo el récord nacional de mi país. Mi mejor marca es 6.60 al aire libre,
6 metros 60 centímetros, y bajo techo es 6 metros 52 centímetros. Oh my God. Imagínate, cuando me imagino que cuando tú estás en medio de ese salto, tú sientes volar, ¿cierto? Sí. cuando estoy saltando, solo siento que estoy volando. Bueno, abre más tus alas y llega a Tokio. Eso es lo que yo te puedo decir. Abre más tus alas, dirígete, pon tu dirección, porque vas para Tokio. ¿Ok? Claro que muchísimas, sí. Muchísimas claro, gracias. Muchas gracias. Una vez más, gracias de verdad a todos los que estamos aquí en este stage virtual. A nombre de Radio Picardía Internacional, Lalo T, director de la misma, Impulso TV, Global Unión de Radios, Valtteri de Polonia, que nos acaba de dar una gran noticia. 419 radioemisoras pasaron este programa. Y eso no es fácil. Gracias para Noel Sin Sol, que estuvieron hasta el último, Alberto Rojas, uno de nuestros locutores, todas las personas que nos acompañan de Radio Picardía, que siempre están impulsándonos, no sé, Lobo Munguía. Gracias, gracias, gracias a todos, de todo corazón. Y será hasta una próxima, con el apoyo musical, cultural y demás, vamos a estar siempre presentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos, desde JMJ Producciones, agradecemos desde Madrid haber estado acompañándonos en este concierto, luchando por un sueño a favor de Juliana. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Bravo. Chao. Gracias.